Yo pregunto, y él va a responder, yo pregunto, ¿dónde están algunos diputados que le levantaron la mano y abrazaron a Juan Diego Patiño Ochoa? Pues yo respondo, sabrá gato de tienda, pero que hay algunos que no están con Juan Diego. Yo pregunto, ¿cuáles son algunos? Pues ahí hablan de hasta de Diomedes. Bueno, uno, dos. No, no sabría decirte otro, pues me dieron de Diomedes, pero no, pues uno no puede asegurar eso. Yo ya hace 4 años demandé una doble militancia y eso no me sirvió de nada, más de ganarme enemigos en redes sociales. Yo pregunto, Jordanelli, ¿dónde está? Pero en el tema de Juan Diego, Jordanelli sí está con Juan Diego. En el tema de Michael, yo diría que no. Por ahí me dicen, ¿qué dice usted, gato de tienda? Ahí no está el gato de tienda. Ahí está el Oiga, yo pregunto y yo respondo. yo pregunto, pero mire, ¿cómo le parece que me dicen que ayer hizo una reunión para Salazar? O una reunión a su grupo de trabajo diciéndole que se van para Salazar. Ese es el chisme que pulula hoy en los tinteaderos. Yo pregunto, ¿quién va a ganar? El que haga mejor día de elecciones. Qué Eso buena está cabeza a respuesta. cabeza. ¿Y quién es la cabeza? No, ahí están Michael y Mauricio están adelante, eso es claro, y sin darme cuenta de las encuestas, Steven ha hecho un buen trabajo, no sé, pues yo tampoco lo puedo sacar de la baraja, pero yo creo que en eso hay que quitarle un poquito la pasión. Mi candidato es Steven, pero yo le quito un poquito de la pasión y digo, bueno, el tema como está, ahí esos tres en contienda, fuertes, pero si hablamos de cabeza a cabeza, está en ese momento entre Michael y Mauricio. ¿Quién gana? El que haga mejor día de. El que tenga seguidores y no perfiles falsos. ¿Cómo así? Porque es que mucha gente especula en redes sociales y se muestra fuertes, pero son con seguidores falsos. Y cuando va a ver a las urnas, no, esos tales no existen. Yo pregunto, Yo le digo, ¿usted se acuerda que hace 2 años se mostraba fuerte esa misma casa Salazar Noreña? ¿Y cómo le fue en elecciones a Cámara? ¿Cuántos votos sacó en Pereira? Y decían que iba a sacar un mundo, no lo sacaron. bueno, yo pregunto, ¿usted por qué le cogió rabia a Mauricio? No, no es rabia, es simplemente que yo pienso que no es lo que le conviene a Pereira. Yo, por encima de cogerle rabia, lo que yo digo es que amo mucho Pereira y como amo tanto a Pereira, no quiero que Pereira caiga en malas manos. Yo pregunto, ¿Michael está cayendo en buenas manos? Michael es un buen muchacho, independientemente, usted sabe y lo he hecho público, el no querer al cambio, el no estar de acuerdo con muchas cosas del cambio, pero yo no puedo castigar a Michael por lo que haya hecho Maya, por lo que ha hecho Juan Pablo. Ah, ¿Y esperemos a ver entonces por cómo qué le sí va. castiga a Mauricio por la esposa? No, es que las cosas yo no las critico solamente por la esposa, por él. Es que hay una diferencia, es que Mauricio no manda, el que manda en la casa, el de los pantalones es María Irma, y se lo puedo asegurar. Ah, El que bueno. lo entendió como dice James Amaya. Ahí se la dejo, como diría otro socio suyo. Ahí El se la dejo. otro, bueno, sí, puede ser. Gobernación. En gobernación veo una cosa también muy disputada entre Juan Diego y Juliana, dos personas que han trabajado mucho, dos personas que son carismáticas, dos personas que tienen conocimiento del departamento, dos personas que han trabajado fuerte por esta región, independientemente, sáquele a un lado, es que es el hijo de, no, es que es la esposa de, no, aquí hay dos fuerzas importantes que están disputando una gobernación, esperemos que gane la mejor propuesta, el que haya logrado convencer más, a los dos les tengo aprecio, a los dos los estimo, los dos me parecen que son Si excelentes el gobernador candidatos. es Juan Diego, el papá no va a mandar. Yo no sabría decirte, lo mismo diría que antes van a mandar los merengues. Pienso que los dos Ah, tienen. o sea, Sí, es que usted no, no me no, dijo no. mismo rasero lo de Mauricio. Volvemos a No, lo no, mismo. porque Lo veo inclinado y lo veo bueno, obsesivo. no, 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 no. Le vuelvo y le argumento. Una cosa es Juan Diego, una cosa es Juliana, una cosa es Michael, otra cosa es Mauricio. A los otros tres que nombré, no los mandan en la casa. Al último sí lo mandan ¿Usted en la está casa. siendo coherente? ¿Sí? Ah, bueno, yo esta vez me tocó yo preguntar porque la verdad lo veo a usted muy emocionado. ¿No? Yo, la política es de pasión, yo soy apasionado por la política, pero en esta vez le estoy metiendo un poquitico más de mente y no corazón. Por ahí les voy a mandar y rotar en mis redes una carta que les mando a los pereiranos para que tomen la mejor decisión. No les digo por quién votar, cada cual tiene conciencia para votar. Solamente los invito a que salgan a votar, que ejerzan el derecho y el deber que tienen como ciudadanos y que no se echen la culpa el día de mañana por el mandatario que tienen por no salir a votar.
¿A usted le va a dedicar el disco, ese disco? Sí, pero no, que no, que no. Esperemos a ver. El día. Eso sí, te digo una cosa, James. El día lunes, gane quien gane las elecciones, ese día tenemos que arropar a quien sea el gobernador, a quien sea alcalde, porque lo que necesitamos es que le vaya bien. Y yo le tengo otra. El día lunes, usted y yo nos vamos a dar la mano, sí, igual que hoy. Igual. Yo pienso que eso, el que pelea por política está errado. O sea, aquí la amistad es por un lado, el compañerismo es por otro lado, y la política es otra cosa. Eso es de cada 4 años, cada 2 años, y seguimos los mismos, seguimos en esa cara. Eso. Y termino con esta. Gane quien gane, yo sigo acá. En cambio, ustedes, bandidos de falsos perfiles, van a estar como ratas escondidas o cualquier otra cosa. Eso es así. Porque esos son los falsos perfiles, unas ratas escondidas. Sí, sí. Nosotros hemos dado la cara y de frente y denunciamos desde las redes. Eso uno no es perita en dulce para que le digan. Y nos equivocamos, también acertamos. Obvio, también. Y tenemos que aceptar. Pero damos la cara. Y muchos dirán, no, es que se siempre pierden las campañas. Puede ser que sí. Pero ustedes no, son unas ratas. Esos falsos perfiles de la campaña de aquí y la campaña de allá van a perder chicha y limonada. Y si ganan, seguirán siendo ratas. Porque nunca dieron la cara, como la da él, como la doy yo. Un abrazo, Gámez, y nuevamente la invitación. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Miranda Buccelli, James Amaya Albarán en Canal Véalo.